There is a UFO to the right of the moon. As you can see, this is Corinne Mappadola, the mystic scientist in Tucson, Arizona, the UFO route. Okay. Let's see. This is the 15th of November, and that's the moon. Let's see, I'm watching the space because I took three photos of three UFOs around the moon. I'm watching the space. There is the moon. There are the UFOs, as you can see, they're around. To the right, to the left. And let's see, without the lens, what we can get. That is the moon. Let's see if we can watch some UFOs there. And the great multidimensional vortex of energy, light, and sound in Tucson, Arizona. You see. There were two or three UFOs, like one from Andromeda. And one was very big, and you'll see the pictures I took before I started this video. Okay, so let me try to connect. It has a, you see there is a red one that just passed, and you can see some UFOs there. A blue down. For me, it's a UFO and it's Arcturian. For me. According to my experience, and let's see the moon. Check the moon there. There is the moon. With the lens that belongs to the telescope that I still need a little money to put the first step on working for the sun filter and another bigger lens for the telescope. Donations. 347-485-6435, inbox Facebook, and charisma599@gmail.com, in the link of PayPal. So we're going to see the moon by itself there. You see the space is a little bluish around, and that is the work of the UFOs. That's a very important situation because it's working the third eye chakra, see? And now we're going to try to connect here our friend Nibiru in green, and there he is in green with the chromosomes perfectly well. So you can see him there. He's working the F chakra and the heart. And with the bluish hollow of the moon, it's working the F and the A. And the red petals of unconditional love that are, you can see some of them there, they work the C. So it's a third, 3-4 compass mantra, C, F, A, for everyone to balance those chakras, the C, the F, and the A. And the photons that go in the electrons inside. Well, this is important for your information, a little video here. I am very busy to do broad live broadcasts, but as soon as I am able, I'll do one. And now let's find the space around what we see here. Let's see. There, our friend in blue. Our friend in blue. Gorgeous, thank you. Thank you. Now, let's see the moon and the UFOs around the moon. And the bluish shallow of the moon. Well, this is gorgeous, thank you very much. Hola. Hola, ¿cómo está usted? Aquí formando. Usted bien, bien aquí sacando un pequeñito video. Ajá.
Ahí están los cromosomas verdes de Nibiru, en verde Nibiru. Vamos a ver la luna ya en su fase. El día 23 de este mes de noviembre tendremos a la luna llena en Géminis. Sumamente interesante porque musicalmente va a ser un re. Y estamos todavía en Escorpio con un sol. Y es un intervalo muy armónico. Parece ser que ahí anda ya el helicóptero mirujeando, queriendo intervenir en la transmisión. Quieren entender por qué los conecto. Y pues eso es un don de Dios que no tiene forma de medirse. Pero pues ellos quieren insistirle que insistan y tengan su experiencia. Bueno, vamos a poner atención acá a la luna, a las naves. Acabo de rescatar dos naves arturianas cerca de la luna y una de Andrómeda. Cuando ponga el video, ustedes la van a ver con toda la seguridad del mundo. Entonces, estoy peinando el espacio a ver si vemos alguna otra navecita por ahí. Estoy peinando el espacio. Nuestro amigo Nibiru con los cromosomas verdes, trabajando el chakra del corazón. Perfecto. Perfecto. Ahí está dándole la vuelta. Ahí estamos. Todo le dimos la vuelta a los cromosomas. Para que vean lo que es trabajar en el cuerpo astral, que es otra frecuencia, que es el área de sueño. Pues muchas gracias. Carisma, perdón, la espiritualidad de la mística. Les agradezco muy infinitamente su atención. 347-485-6435. Para que ustedes hagan el favor de hacer sus amorosas donaciones. Para. Y hoy por nada y lo traigo, nada más que pues ustedes no han donado para que pueda tomar el sol antes de venir aquí. Y luego la luna, también nuevo, que dé más profundidad de espacio, ¿ven? Pero pues ustedes ahí no quieren colaborar y abrir su corazón y también liberar su karma, que es una manera muy rápida, pues yo no puedo hacer más por ustedes, cada quien duerme en su vida. Miren, ahí está una nave, vean ahorita cuántas naves entraron. Abajo de la luna hay una nave azul, arriba a la izquierda de la luna también hay otra, y a la izquierda también en medio de la luna están esas nubes. Me traté, vean ustedes. Y hay una roja afuera, debe ser la de Andrómeda, que es roja. Toda la información que con un lente ustedes pueden ver. ¿Ven? Ustedes, ahí hay otra nave verdecita, que esa es arturiana, abajo. La luna arriba. Se ve algo en el centro de la luna que el lente detecta, pero si tuviera el telescopio veríamos si es una nave grande, como negrita. Esa ya la he retratado alguna vez y también otras personas han retratado una nave negra en la luna y también en el sol. Entonces es para que ustedes se den una cuenta de la información que vamos a tener y el aprendizaje que vamos a tener todos, y que de ese conocimiento van a abrir su conciencia. Pues Carisma Pedol estuvo con ustedes, muchas gracias a su fina atención. 347-485-6435.